Hola, soy Jimena. El día de hoy vamos a hacer la clase de examen para la formación de Inspira. Este es el grupo con el que llevo más o menos unos 2 meses trabajando. Es un grupo principiante, pero hemos hecho un avance significativo en los últimos meses, por lo que algunos de ellos ya están en un nivel principiante intermedio. Y bueno, nos reunimos lunes y miércoles de 8 a 9 y media. Y el día de hoy, con fines para que la producción saliera mejor y por la luz, es sábado en la mañana, entonces cambiamos un poquito el horario y la locación. Pero bueno, gracias. Bueno, gracias por estar aquí y por ayudarme en esta clase examen. Vamos a empezar la práctica. Manos sobre las rodillas, hombros hacia atrás, espalda elevada. Vamos a retomar un concepto el día de hoy que creo que ya habíamos comentado en algún momento, que es Ahimsa, que es uno de los principios fundamentales del yoga, de la filosofía del yoga, y es una de las raíces que tiene que ver con las actitudes éticas que tomamos ante la vida. Entonces, Ahimsa significa no violencia. Y bueno, es un término muy amplio que puede ir desde no violencia al prójimo, no violencia a la naturaleza, no violencia, ejercer violencia psicológica. Y en este momento vamos a trabajarlo en un sentido de autoconocimiento y de respeto a nuestro cuerpo. Entonces también podemos ejercer este principio de ahimsa, de no violencia, ante el cuidado que le damos a nuestro cuerpo en el momento que hacemos las posturas. Cada quien sabe cuáles son sus limitantes, que no significa que lo que hoy no sale no va a salir mañana, son como áreas de oportunidad, digamos, pero bueno, cada quien reconoce lo que el día de hoy es lo que le cuesta trabajo y puede tratar de llevar la práctica un poco más adelante para lograr alcanzar ese objetivo, siempre y cuando no se lastimen. O sea, ustedes son los únicos que saben en qué momento están ya ejerciendo una violencia con su cuerpo y llevándolo a un límite donde ya no es sano y pueden lastimarse. Entonces tratemos de mantener toda la práctica esa idea y escuchando nuestro cuerpo lo que nos dice, llevándolo un poco más, pero siempre con respeto. Bueno, vamos a comenzar. Cierren sus ojos. Espalda elevada. Hombros rotados hacia atrás, encajen omóplatos, manos sobre las rodillas. Cada quien respirando a su propio ritmo, respiraciones profundas, conscientes, sin forzar, simplemente una respiración natural y profunda. Abrimos nuestros ojos y comenzamos con un calentamiento articular, moviendo cuello hacia el lado derecho, inhalando hacia atrás, exhalando hacia adelante. Vinculando la respiración con todos los movimientos que hacemos, tratando de que no haya pausas. Un ciclo completo, inhalo, al frente exhalo. Cambio de lado, lado izquierdo, inhalo atrás, exhalo al frente.
llevo al centro y ahora hacemos movimientos con la espalda, giramos atrás, pegamos abdomen a la columna, sacamos pecho adelante. Inhalamos al frente, mirada al techo. Exhalo, pego barbilla al pecho y contraigo abdomen. Dándole movimiento a la columna desde la base hasta las cervicales. Cambio de lado. No olviden su respiración, inhalo al frente, exhalo por la nariz atrás. Regreso al centro, inhalo, elevo brazos. Con brazos elevados, acomodo hombros, los alejo de las orejas y voy a hacer 10 círculos hacia atrás con las muñecas. Yes. Cambio, hacia adentro hacemos 10. Estiramos, inhalo y al exhalar bajo antebrazo derecho, puedo quedar con la mano o bajo el antebrazo, flexiono y vuelto a ver la palma del brazo contrario, tratando desde aquí de abrir el pecho y empujar los hombros. Regreso inhalando. Estiro y al exhalar bajo, mano izquierda o antebrazo, flexión lateral y vuelto a ver la palma de mi mano. Regreso. Vamos directo a 4 puntos. Inhalamos, hacemos un arco, exhalo, contraigo, pego abdomen a columna, miro los pies, inhalo, exhalo, que la respiración comprenda todo el movimiento, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo. Me quedan 4 puntos. Bajo, barbilla y pecho, Ashtangasana. Inhalo. Exhalo, voy a un primer pero mirando hacia arriba. Y Balasana. Inhalo. Exhalo, bajo. Inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Balasana. Una vez más. 4 puntos. Ashtangasana, codos cerrados a la altura de las costillas. Bajo barbilla. Me impulso hacia el frente. Urdhva Mukha. Balasana. Uno más. 4 puntos. Con codos cerrados. Ashtangasana. Me impulso a perro mirando hacia arriba y voy a Balasana. Regresamos a 4 puntos, elevamos pierna derecha y repetimos. Bajamos, barbilla al tapete, Urdhva Mukha y Balasana. 4 puntos, elevamos pierna izquierda, bajamos codos, altura de costillas. Inhalamos, Balasana, 2 veces más, inhalo, bajo,
Urdhva Mukha. Balasana. Una más, elevamos izquierda. Bajamos, codos cerrados. Urdhva Mukha. Balasana. Ponemos frente en el tapete, estiramos los brazos. Glúteos sobre talones. Apoyamos metatarsos, elevamos caderas y vamos a un primer perro mirando hacia abajo. Elevamos isquiones, tratamos de llevar la cabeza en medio de las manos, espalda recta, cierre costillas. Y hacemos 16 cambios con los pies, empezando bajando talón derecho, inhalo, exhalo izquierdo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bajo, me quedo en perro mirando hacia abajo, elevo talones, giro los dos talones hacia el lado derecho, tratando de que los hombros queden hacia enfrente y solo sea un movimiento de estiramiento de cintura. Inhalo, voy a punta y llevo los dos talones hacia el lado izquierdo. Inhalo, voy al centro. Llevo mi mano derecha al talón izquierdo y me asomo por debajo del brazo. Haciendo una palanca con mi mano. Si no llega al talón, puede ser a la tibia o un poco arriba de la rodilla y me asomo por debajo. Ahí, tu cabeza. Regreso al medio y ahora cambio. Brazo contrario, si no llega al talón, puede ser a la tibia, a la corva o al muslo. Jalo y me asomo por debajo. Suelto. Doy pequeños pasitos hacia enfrente. Flexiono las rodillas y subo vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Relajo hombros, junto dedos gordos, separo ligeramente los talones, manos a la altura de las caderas, voy a Tadasana y vamos a comenzar nuestra serie de saludos al sol. Por fuera inhalo, manos arriba, exhalo, manos al piso. Inhalo, espalda recta, mirada al frente, exhalo, dos pasos atrás, con rodillas o sin rodillas, hacemos chaturanga. Me impulso hacia enfrente, Urdhva Mukha. Elevo caderas, Adho Mukha, y me quedo ahí 5 respiraciones. Camino o voy dos pasos al frente. Inhalo, espalda recta. Exhalo, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Exhalo, manos al pecho. Repetimos, inhalo. Voy a repetir. Exhalo, llevo las manos al piso. Inhalando, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, con rodillas o sin rodillas, voy a chaturanga. Inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Adho Mukha. Me quedo 5 respiraciones ahí. Inhalo. Y exhalo. 3. 4. Da los dos pies en los pies. Inhalo. Elevo talones, flexiono rodillas, doy dos pasos al frente,
Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Exhalo, manos al pecho. Inhalo, manos arriba. Exhalo, manos al piso. Inhalando, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, con rodillas o sin rodillas, codos a costillas, chaturanga. Me impulso hacia adelante, Urdhva Mukha. Elevo caderas, Adho Mukha. Con cadera abierta, pie en punta, inhalo y elevo pierna derecha. Pie derecho en medio de las manos. Dejo el talón de atrás elevado. Subo a un guerrero creciente. Entrelazo mis dedos, mudra de vigor. Llevo las manos hacia atrás y bajo un poco más. Me quedo ahí 5 respiraciones. Manos estiradas a la altura de las orejas. La rodilla de adelante flexionada a 90 grados. 3, 4, 5. Apoyo el talón de atrás a un primer guerrero. Entrelazo mis manos, inhalo. Y al exhalar llevo coronilla al lado de mi pie de enfrente. Guerrero humilde con flexión. Y me quedo 5 respiraciones. 3, 4, 5. Subo torso, inhalo. Exhalo, dejo las piernas como están en la flexión. Y abro mis brazos a segundo guerrero. La mirada hacia la mano de enfrente. Dos caderas viendo hacia la pared contraria. Reviso que mi rodilla no esté abierta ni cerrada, que esté en un ángulo recto con mi pie. Flexiono un poco más. Relajen hombros, acomoden escápulas. Hago una abrazada con el brazo de atrás, pie de frente atrás y voy a chaturanga. Impulso Urdhva Mukha, elevo caderas, Adho Mukha. Elevo talones, flexiono rodillas, camino o doy un salto al frente. Mirada al frente, espalda recta, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Exhalo, manos al pecho. Inhalo, manos arriba. Exhalo, manos al piso. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, voy a chaturanga. Codos cerrados que rocen mis costillas. Inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Adho Mukha. Inhalando, elevo pierna izquierda, pie en punta, abro cadera. Llevo pie izquierdo en medio de las manos. Dejo talón derecho elevado. Inhalo, subo un guerrero creciente. Entrelazo mis dedos. Mudra de vigor. Todos bajen un poquito más a 90 grados. Me quedo ahí 5. 5. Acomodo el talón de atrás. Saco talón, meto los deditos. Entrelazo mis manos. Inhalo. Y al exhalar llevo coronilla junto al pie del frente. A un guerrero humilde. Estiro brazos. Como si los brazos quisieran rebasar mi cabeza. Regreso brazos, me quedo con los pies en guerrero, inhalo y al exhalar abro un segundo guerrero. Revisen su rodilla, meto pelvis, cierro costillas, mirada a la mano de enfrente. Y 5, hago una abrazada con el brazo de atrás. Llevo el pie de enfrente hacia atrás a una plancha, con rodillas o sin rodillas, voy a chaturanga. Me impulso Urdhva Mukha y elevo caderas a Adho Mukha. Elevo talones, flexiono rodillas, camino o doy un salto al frente. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Exhalo, manos al pecho, cierro los ojos,
que dos bordos se tocan, talones ligeramente separados. Abrimos los ojos. Por fuera los brazos, inhalo. Y exhalo, manos al piso. Inhalo, espalda recta. Exhalo, voy atrás. Y abro chaturanga. Inhalo, uso mukha. Y exhalo, abro mukha. Llevo pierna derecha en medio de las manos. Apoyo rodilla de la izquierda. Elevo brazos, inhalo. Vuelvo a hacer el mudra. Exhalo. Y me quedo ahí 5 respiraciones. Bajo hombros, impulso pelvis hacia adelante. Bajo las manos a la altura de mi pie y voy hacia atrás a un medio Hanumanasana. Me siento, glúteo sobre talón, el pie de enfrente en flex y trato de dejar mis manos a la altura de mi pie. Eleven la mirada, saquen el pecho. Voy al frente al corredor. Acomodo el pie de atrás, doy un pequeño pasito, caderas cerradas, inhalo, mirada arriba, con las dos rodillas estiradas, exhalo, llevo frente a rodilla. Parsvottanasana, las dos caderas hacia frente. Si mi pie no llega, me quedo con el pie aquí abajo de la rodilla, no importa. Intento que las dos piernas estén estiradas, si siento mucho dolor atrás, puedo hacer una microflexión. Respiro, acuérdense, escuchen su cuerpo. Llévenlo un poco más al límite, pero con conciencia. Inhalo y exhalo ahí. Acomodo el talón de atrás, meto deditos y directo voy a subir a Trikonasana. Volteo a ver la palma de arriba. Me imagino que estoy recargada sobre una pared. Mis glúteos van hacia adelante y luego mi pecho se abre y se recarga. Escapo las puntas. Regreso al corredor. Llevo la pierna de enfrente atrás, voy a una plancha con rodillas y sin rodillas. Hago un chaturanga. Inhalo, Urdhva Mukha. Y exhalo, Adho Mukha. Elevo pierna izquierda. Pie izquierdo en medio de las manos. Acomodo la rodilla derecha. Inhalo. Entrelazo mis dedos. Y los llevo atrás de las orejas. Empujo la pelvis hacia adelante. Relajen hombros, estiren brazos. Llevo las manos al frente y empujo mi cadera hacia atrás a un medio Hanumanasana. Glúteo sobre talón, manos a la altura de mi pie. Inhalo y me quedo mirando arriba, empujo pecho hacia afuera. Respiro. Voy hacia el frente. Paso por corredor, doy un pequeño pasito con mi pie de atrás, estiro piernas, inhalo, llevo mirada arriba, exhalo, cabeza a la rodilla, paso a la masa. Acomodo el talón de atrás y directo abro a un
triángulo, triconazo. Mirar a la palma de la mano de la amiga. Abra el pecho. Regreso al corredor. Llevo pie del frente atrás a una plancha. Con rodillas o sin rodillas, voy a chaturanga. Me impulso de bambuca. Elevo caderas. Abro muca. Elevo talones, flexiono rodillas. Dos pasos al frente. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Exhalo, manos al corazón. Abro mi pie izquierdo. Al ancho del tapete, meto ligeramente los dedos, saco talones, inhalo, llevo manos arriba, exhalo, llevo las manos hacia mis tobillos y bajo coronilla al piso. Recuerden que con cada inhalación y exhalación pueden bajar un poco más, llevar su cuerpo un poco más. Con conciencia, escuchando lo que les dice. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso la mirada, inhalo. Subo brazos. Exhalo, palmas juntas, voy al frente del tapete. Vuelvo a abrir, ahora abro mi pie derecho al ancho del tapete. Y nuevamente vamos a ir a la trasera. Esta vez tratando de llevar las dos palmas juntas detrás de la espalda. Si no me dan, puedo tomar codos. Nuevamente inhalo, miro arriba. Exhalo con la espalda recta, bajo coronilla al piso. Y respiro ahí 5 veces. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso la mirada, inhalo. En la exhalación voy con mi mano. Palmas juntas y voy al frente del tapete. Dedos bordos se tocan, talones ligeramente abiertos. Inhalando, llevo manos arriba. Exhalo, manos al piso. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, voy atrás a un chaturanga. Me empujo, inhalo, urdhva mukha, exhalo, abdha mukha, flexiono rodillas, voy a balasana, apoyo frente en el tapete, inhalo y exhalo. Vuelvo a ir a 4 puntos. Y esta vez me recuesto boca abajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo y en la siguiente exhalación voy a levantar piernas, brazos y cabeza. Y voy a la postura de la langosta. Hombros hacia atrás. Me quedo 5 respiraciones. 1. 2. 3, 4, 5, manos debajo del pecho y voy a balasana. Me hinco y podemos hacer dos opciones. Inhalo, llevo las manos a la altura de los riñones, empujo pelvis hacia adelante y voy a un arco.
tiempo, inhalo, exhalo, manos a los talones y voy a Utkatasana, postura del cabello. ¿Listos? Inhalamos juntos y en la exhalación cada quien es un nivel correspondiente. Sin poner tensión en el cuello, que no, que quede a una altura donde se sienta natural el movimiento. 3, 4, 5. Regreso, junto mis palmas y llevo mi frente sobre ellas. Nuevamente Balasana. Último arco, voy a 4 puntos, vuelvo a bajar mi pecho. Vamos primero a llevar empeines, tomamos con nuestras manos los empeines, talones hacia los glúteos, rodillas cerradas, barbilla en el tapete. Y ahí me quedo, inhalo, y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Y en la siguiente exhalación voy a levantar rodillas y barbilla. Ahí está bien. Quien quiera puede empezar a patear hacia atrás con los empeines, abrir el pecho y dirigir la mirada hacia arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Regreso. Manos debajo del pecho y vuelvo a ir a Balasana. Apoyo metatarsos, elevo caderas. Elevo talones, flexiono rodillas, 2 pasos al frente. Inhalo, miro al frente, exhalo, cabeza, rodillas. Por fuera los brazos, inhalo y exhalo, manos al pecho. Vamos al último bloque. Por fuera, inhalo, manos arriba. Exhalo, manos al piso. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo y voy a chaturanga, codos cerrados. Me deslizo a Uddiyana Mukha, caderas atrás, hago mukha. Voy a una plancha y regreso 3 veces. Plancha, regreso, plancha, regreso. Apoyo rodillas, me quedo en 4 puntos. Ahora vamos a llevar antebrazos hacia el piso, abiertos al ancho de nuestros hombros. Y como estuvimos haciendo la plancha, pero con antebrazos, vamos a Shishulasana, que es la postura del delfín. Llevamos antebrazos, que nuestros hombros no rebasen ni las muñecas ni queden muy atrás. Hombro alineado con codo. Inhalamos, ponemos metatarsos y al exhalar elevamos caderas en una plancha, que no queden arriba. En plancha, bajen un poco más sus caderas en una línea recta. Respiraciones. 2, 3, 4, 5. Voy sobre mi antebrazo derecho. Elevo caderas de lado y elevo brazo. Vashistasana sobre nuestro antebrazo. Si cuesta trabajo, puedo cruzar el pie de enfrente y simplemente dejar el de abajo estirado. Regreso, cambio del otro lado, vamos sobre izquierdo, Vashistasana, puedo cruzar el pie para tener más soporte o quedarme con los 2 pies elevados, elevo caderas, así está muy bien, así, elevo caderas. 3, 4, 5, regreso, apoyo rodillas y voy a Balasana.
regresamos a cuatro puntos. Vamos a repetir Vashistasana, pero esta vez no lo vamos a hacer desde postura de delfín, desde la plancha y volteo con brazo estirado. Me puedo quedar con el pie enfrente cruzado o los dos estirados, uno sobre el otro o uno más adelante del otro. Elevo caderas y vuelvo a ver mi brazo. ¿Listos? Cada quien como sienta que está apropiado para su cuerpo el día de hoy. Entonces, cuatro puntos. Inhalamos, elevamos caderas al perro mirando hacia abajo. Voy sobre las puntas, voy una plancha y sobre mi mano derecha hago Vashistasana. Pelvis hacia enfrente y la cadera como si me jalaran de un hilito hacia arriba. Cambio, regreso a una plancha y ahora sobre el lado izquierdo. ¿Puedes cruzar esta pierna por arriba? Ajá. Ahora, ahí. Baja, regresa a la plancha. Rodillas al piso. Balasana. Y último de fuerza, que ya estuvimos viendo, que es el cuervo bebé. Entonces vamos sobre antebrazos. Esto es fuerza y equilibrio. Vamos sobre antebrazos, como estuvimos haciendo en la plancha del delfín. Pero ahora elevamos caderas y llevamos rodillas sobre los antebrazos para ir a un equilibrio. La nariz tiene que rozar casi el tapete. Codos cerrados, recuerden, codos cerrados a la misma altura de sus hombros. ¿Vas a hacer el Vakasana o el Benji? Creo que me sale mejor. Sí. El otro es el primer paso. Pero, por ejemplo, Alejandro y Elisa, les cuesta menos trabajo este y ya se puede ir al cuervo. Paso por paso repetimos. Antebrazos, cuatro puntos, ¿no? Luego vas al delfín, caminas hacia adelante, pones tus rodillas sobre los antebrazos y vas. Ahí está, Victoria. Muy bien. Muy bien. Cuando terminen, regresan a Balasana. Apoyamos metatarsos, elevamos caderas. Elevo talones, flexiono rodillas. Dos pasos al frente. Inhalo, espalda recta, mirada al frente. Exhalo, cabeza a las rodillas. Por fuera los brazos, inhalo. Y exhalo. Último bloque, inhalo, manos arriba, exhalo, estiro mi espalda, llevo manos al piso, inhalo, espalda recta, mirada al frente, dos pies atrás, con rodillas o sin rodillas, voy a chaturanga, inhalo, hago mukha, exhalo, hago mukha, elevo talones, flexiono rodillas y salto para quedar sentada, estiro mis piernas y vamos a Navasana. Flexionamos rodillas, subimos, me puedo quedar aquí o estirar mis piernas y llevar las manos a la altura de los pies. Me quedo 5 respiraciones, saquen pecho, que no estén contraídos, empuje pecho hacia el frente, hombros hacia atrás. Con fuerza de abdomen. Y 5. Cruzo piernas, levanto mi cadera, la relajo tantito, regreso,
Una vez más, Navasana. Inhalo y en la exhalación estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cruzo piernas, relajo caderas. Última vez, inhalo, exhalo, estiro piernas y me quedo. Piernas, voy atrás a una plancha, chaturanga, inhalo, Adho Mukha y exhalo, Adho Mukha. Elevo talones, flexiono rodillas y nuevamente salto para quedar sentado. Estiro piernas, llevo pierna derecha flexionada atrás. Saco ligeramente, aunque saco la pantorrilla, los dos isquiones en el piso, pierna que está estirada en flex, inhalo y al exhalar tomo mi pie con la espalda recta abajo, ahí donde me dé, me puedo quedar aquí aunque no baje el torso. Respiro. Regreso, estiro esa pierna, cambio, flexión izquierda, saco la pantorrilla, los dos isquiones en el piso, llevo brazos arriba inhalando y en la exhalación tomo la pierna donde den mis manos y bajo ligeramente. Regreso, estiro la pierna y ahora vamos a Paschimottanasana con las dos piernas juntas. Pies en flex, inhalo y al exhalar con la espalda recta a donde me dé, tomo con mis manos. Y ahí me quedo sacando el pecho. Esta vez voy a bajar cabeza a las rodillas, inhalo profundamente y al exhalar, bajo. Regreso, me siento. Llevo las manos hacia atrás de mis caderas, palmas viendo hacia enfrente. Inhalo y al exhalar elevo caderas, pies en punta y trato de llevar los empeines hacia el piso. Como si me jalaran de un hilito del ombligo y jalaran mi pelvis hacia arriba. Escucho su cuerpo, si pueden un poco más, eleven caderas un poco más. Inhalo, llevo manos arriba, vuelvo a ir al frente, nada más toco mis pies y ahora con la espalda en curvita, vértebra por vértebra, me voy recostando sobre el tapete hasta llevar mis pies detrás de la cabeza y vamos a Halasana, postura del arado. Me ayudo con mis manos, si ya llegaron mis pies, entrelazo mis manos lo más arriba que pueda.
lado de cada oreja o las dos juntas al entrecejo. Me sigo ayudando con las manos. Si ya llegaron, puedo tomar mis codos por detrás de las corvas y bajar los empeines del piso. Estiro nuevamente piernas detrás de mi cabeza y vértebra por vértebra, con ayuda de mis manos o manos en el tapete, voy bajando hasta llevar mis rodillas al pecho, las abrazo ligeramente el torso, abro mis pies y voy a tomar por fuera los talones para ir a Yoga Nidrasana. Pongo plantas de los pies juntos, tomo mis talones por fuera y trato de llevar los talones por encima de mi cabeza o que toquen la frente, relajando la zona lumbar y cualquier pellizquito que haya quedado en esa parte. Me asomo, me quedo 5 respiraciones. Recuesto mi cabeza, tomo los arcos de mis pies, empujo las rodillas hacia las axilas y voy a Nanda Balasana con las piernas abiertas. Me puedo balancear ligeramente de lado a lado para dar un masajito a la columna. Junto a mis rodillas nuevamente, las abrazo y llevo las dos rodillas juntas hacia el lado izquierdo a una torsión, estiro mis brazos y giro de mi palma de la mano derecha. Trato de que los dos hombros queden sobre el piso. Si no caben bien, se pueden poner así. Vamos a dejar tus pies en la altura de los codos. Cambio de lado, voy a la torsión. Los dos hombros en el piso. Regreso. Última vez abrazo mis rodillas, levanto la cabeza, trato de tocar con mi nariz las rodillas y me hago bolita lo más que pueda. Suelto y lentamente voy entrando a Shavasana. Soltando mi cuerpo y mi mente. Pies abiertos a la altura de la cadera, caigan los dedos de los pies laterales. Abro bien mis palmas. Inhala, exhala, relaja hombros. Palmas hacia arriba. Inhala.
Inhalo profundamente y poco a poco empiezo a mover los dedos de las manos, de los pies. Muevo mi cabeza de un lado al otro. Estiro mis brazos como si me acabara de despertar. Y lentamente, tratando de mantener los ojos cerrados, voy sobre mi lado derecho y subo poco a poco, hasta quedar en una postura de meditación, manos sobre las rodillas. Cierro mis ojos. Y vamos a terminar cantando un mantra. Yo empiezo, lo repito. Este mantra me gusta porque tiene que ver con lo que estuvimos hablando en un inicio, esta cuestión de aceptar, de encontrarle lo perfecto y la plenitud a todas las cosas que hacemos, por más complicadas o difíciles que puedan ser, siempre encontrar ese momento de perfección y de aceptación ante la vida. Quiere decir, esto es perfecto, aquello es perfecto. De lo perfecto solo sale lo perfecto. Después de tomar lo perfecto de lo perfecto, es perfecto lo que queda. Inhalamos juntos, cantamos un om y luego comienzo yo. Inhalo profundamente y canto. Esfuerzo, la constancia y la entrega del día de hoy. Namaste. Namaste. Muchas gracias por ayudarme en el examen. Ya.